¿Cómo están? soy bienvenidos a una guía de logros para el canal. En esta ocasión vamos a jugar al Ghost Recon Wildlands y vamos a desbloquear un logro en ese huequito. El logro que vamos a desbloquear es lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento que se llama Maestro Táctico. Es un logro de 10 Gs y lo que tienes que hacer es que en Fallen Ghost hay que cegarnos a nosotros mismos usando un dron cegador. Es un logro que es muy sencillo pero que es raro por eso que muy poca gente lo ha desbloqueado. Hoy te lo voy a mostrar. ¿Qué tenemos que hacer exactamente para que podamos desbloquear este logro y pertenecer a ese poco por ciento de jugadores que tiene este logro? Así que vamos a darle. Y bueno, pues lo primero que tenemos que entender para desbloquear este logro es de que este es un logro de DLC. Realmente el DLC se llama Fallen Ghost, por eso así dice la descripción. Pues hay que adquirir ese DLC en lo que es la tienda. Este DLC hace poco lo regalaron. La verdad desconozco si sí, sigue siendo gratis en este momento en que estoy grabando este video. Pero pues... Realmente, ahora sí que ya tiene bastante tiempo, así que no debe ser tan caro. Pero hay que entender que tenemos que tener ese DLC adquirido y pues instalado pues para que podamos hacer ahora sí que este logro. Este DLC nos agrega una pequeña campaña nueva y pues nos agrega algunas cosillas. Entre eso, nos va a agregar esta parte aquí en el menú que se llama Fallen Ghost. Ahí son nuevas habilidades que podemos nosotros desbloquear. La que a nosotros nos interesa es la del de dron segador, es esta. Que estoy mostrando está en la primera fila, realmente eh, no necesitas mucho. Con que tengas uno desbloqueado, en este caso, pues yo ya tengo dos. De hecho, puedo comprar la tercera, pero con el primero que te desbloqueado es suficiente. Simplemente eh, lo que nos da esa habilidad es ahora sí que usar un pequeño robotito que tiene, pues el, ahora sí que la parte de segador. ¿no? Una vez que lo adquiríamos, eh, simplemente ahora vamos a equiparlo. Agarramos el dron segador de esta manera. ¿Por Pues no, no, porque el hecho de que lo hayas adquirido ya se equipa automáticamente. Y una vez que ya lo tengamos equipado, simplemente vamos a hacer lo que bien nos pide el logro. Esto es muy sencillo. Sacamos ahora sí que el dron. Y ahora sí que apenas estemos con el dron, eh, lo volteamos. Nos, hacemos que nos esté viendo a nosotros mismos. Y simplemente tenemos que hacer que dispare lo que viene siendo la habilidad del de flash para eso presionamos el right stick o depende de tu configuración ahora sí que pudiste haberlo cambiado y van a ver que pues ahora sí que nos flashea de esa manera y apenas termine la animación del flash nos desbloquea el logo y de esa manera se desbloquea un logo que es muy sencillo pero que ahora sí que muy poca gente lo ha desbloqueado Realmente simplemente ahora sí que tenemos que tener la habilidad. Si ustedes ahora sí que no gastaron sus puntos en el juego base, esos puntos solo los pueden usar en el DLC. Y quizás ya apenas empiecen el DLC, ya pueden adquirir lo que es la habilidad. Si ustedes realmente llegan a no tener un punto, pues simplemente juegan un poquito a la campaña nueva de este DLC y con el primer punto ya pueden adquirir el drone sin problema. Si llegaste hasta esta parte del video, players, no te vayas todavía sin antes dejar tu me gusta para apoyarlo. De esa manera me indicas. Que estos videos se están sirviendo Y me motivas a hacer más contenidos como estos Si por alguna razón este video te disgustó Ahí está el otro botón Que parece funcionar de igual forma Si no lo has hecho, suscríbete al canal Es gratis, le puedes hacer presionando a la P Que más adelante aparecerá en la parte derecha de tu pantalla De esa manera YouTube te avisará Cuando tengamos un contenido No olvides presionar la campanita Para que te avisen en el minuto cero En que tengamos un nuevo contenido para ti Y en la parte izquierda un recuadro Con un video que ya si no has visto antes Y sea de tu agrado Yo soy Bye. Este fue un guía de logros más para Ghost Rico en Wildlands y nos vemos ¿eh? en los videos.